Bueno, ¿qué tal familia? La cosa va bien, ¿no? Continuamos, seguimos en PTV Córdoba y en este bonito concurso Jugar por Jugar. Hemos pasado ya página, después de la pausa, decía yo, imagina, ¿no? Antes lo decía, pues ahora ya, después de la pausa, digo otra vez, imagina el juego de las imágenes, que es nuestro próximo juego. ¡Ole! Querida Penny, que estás hoy en control, perdóname que te diga, pues estás tonta. Has puesto el callejero, vamos a ver. A ver si ya suprimís ese apartado o cogéis o lo saltáis, porque el callejero temporalmente está suspendido, vamos, que está de vacaciones. Imagina. Venga. Ella me da mucho coraje, que ya me la había hecho dos veces y es que voy a tener que partir las piernas. Yo no quiero, porque soy una persona muy pacífica, pues soy una persona, aparte de que dicen que me estoy quedando calvo o no, pues soy muy pacífico. Aparte, como me digáis que me estoy quedando calvo, también os voy a partir las piernas, ¿entendéis? Porque de aquí a una semana eso no se me nota, porque me ha crecido más pelo. O sea que, entonces, si tú, ¿quién ha hecho calvo? Entonces, si estuviera calvo, pues no me crecería pelo por ahí. Y me crece, luego entonces no estoy calvo. Bien, hola, buenas tardes. Ah, que me espere un momentito, ¿no? Por cierto, he de recordar que todos los viernes aquí en PTV tenemos a María Ángeles Mellado, esa chica que está tan suelta, con Cablemanía, ¿eh? Concurso que ya tuve yo la oportunidad de presentar en otra etapa anterior, concurso en el que lo pasábamos muy bien y que ahora María Ángeles lleva a las mil maravillas, por supuesto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿qué tal? Bien, un poquillo toma de la garganta, pero vamos. La garganta, ¿no, hija mía? Que está todo el mundo hecho un asco, de verdad. Yo me incluyo entre ellos, porque los que hablamos tanto, que estamos todo el día y ping pong, charlando, venga, que te Y luego charlen. acaba. ¿Eh? Que luego acaba, ¿no? Acabamos por los suelos, a la garganta hecha polvo. Yo hoy, cuando acabe este programa, ya no hablo más. Luego llego a mi casa, me dicen, ¿qué te Y pasa hasta que no habla? mañana. Digo, porque estoy descansando, dejadme tranquilo, por favor. Claro, es que es normal. Bien, querida Miriam. Voy a ponerte la primera imagen de esta tarde Que sea y yo facilita. espero que no sea difícil para ti, ¿vale? Vale. ¿Quién es? Es una mujer Sí, dame una pista, ¿no? y canta y es española. Nuria Fergó. Nuria Fergó. Oigo, podría ser Nuria Fergó, ¿no? Digo yo, no sé, estoy mirando la pantalla y la verdad es que está dificilillo, ¿eh? Sí, ahí nada más que negro y blanco. A ver, Nuria Fergó, Comprobation. Hoy es Ana Si Belén. no se le ve ni la boca. Bueno, lo sentimos, Miriam. Vale, hasta Adiós. luego. Una guapísima Ana Belén, por cierto. Esta mujer con los años va ganando puntos y está muy, muy, muy atractiva. Hombre, si la comparamos con cuando protagonizó aquella película en su adolescencia, Zampo y yo, junto a Fernando Rey, que tenía unos dientes, que bueno, los dientes son los mismos, ¿no? Pero como estaba más encanijadilla y estaba más, pues, se veía una boca muy grande, ¿no? Por cierto, dicen que se parece a la hija de Aznar en la boca. Es verdad, se parece un poco. Bien, hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, tú eres la que está incluida en la lista negra, ¿no? ¿Yo por qué? Porque ya te has llevado un regalazo y ya no te damos ¿Y más regalos. qué? Espérate que me lo lleve y luego ya siquiera me critica. ¿Cómo has dicho? ¿Qué has dicho? Nada. ¿Te has metido conmigo o algo? ¿Qué dice? No, que como no me entero de nada de lo que dice. ¿Qué me ha dicho calvo? Mentira. ¿Quién ha sido? ¿Miriam? No, no. Digo Miriam, digo Puri, digo. Vamos, hoy lo que me ha Me dicho llamo Elizabeth. Elizabeth, ¿eh? Elizabeth. No me ha dicho calvo, ¿no? No, pero sinceramente tiene unas pocas de canas, ¿eh? Bueno, eso sí. Pero las calvas son interesantes. Eso dicen, ¿no? Yo qué sé. Bueno, vamos a ver, querida. No, lo que sí, querida. Elizabeth. Elizabeth, lo que sí dijimos otro día es que tú ya no puedes concursar más en lo que es la Ya, combinación. ya. En los demás, sí, por supuesto, faltaría más. Algo. ¿Quieres irte más lejos, Jessica, con la cámara? Sí, es verdad, estos son canas. Tiene cana. Son canas, mira. ¿Ve? Canas. Yo era rubio antes. Antes. De vez en cuando, cuando me da el sol, en un día despejado, vuelvo a ser rubio. Es increíble, pero completamente cierto. Los cuerpos van cambiando, los cuerpos se estropean y, en fin,
Bueno, pasemos a otro tema que me estoy deprimiendo. Bien, Elizabeth, vamos a ponerte la segunda imagen. Vale. Eso. ¿Quién es? Ahí está, aquí, por ahí. Es un político conocido internacionalmente. Y es de color negro. Ya, ya. ¿Algo más? Ya está. ¿Mandela? ¿Mandela quién es? Mandela. Anda, que la otra dice que quién es, ¿sabes? Yo qué sé. ¿Qué polvareda tiene? A ver, ¿es Mandela? Sí. Es Nelson Mandela. Yo qué sé. ¿No hicieron los de Bonnie M una canción dedicada a Mandela? ¿O fue al Lute? Bueno, al Lute también, pero a Mandela también le dedicaron otra. ¿Pero quién es ese? Pues es un político de Sudáfrica, hija mía, el presidente. No sé, no lo sé. Que estuvo en la cárcel un tiempo. ¡Ah, todo. Ya! Fue preso político y... Sí. Sí, lo maltrataron y demás. Bueno, pues te voy a apuntar. Vamos, no tienes ni idea de lo que has dicho, pero lo has dicho. Lo importante es que lo has dicho. Claro, querida. Bueno, voy a apuntarte con el número 4. A ver, Elizabeth. Caballero, ¿no? Uy, ya te lo sabes. Bueno, pues el número 4, ¿eh? Venga, hasta luego. Te diviertas contigo misma. Eso es. Bien, era Nelson Mandela. ¿Te quieres estar quieta con la cámara ya, Jessica, que me estás mareando? Bien. Tenemos más imágenes preparadas, vamos a ir a por la siguiente y siguiente llamada, por supuesto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Rafa. Rafa, ¿qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, no, Rafa? Sí. Va, hace 5 minutos. Bien, Rafa, te ponemos la siguiente imagen de la tarde para ti. A ver, no es difícil. Vamos a ver, no lo sé. Imagen, por favor. ¿Quién es? Puedo decirte, querido concursante, que se trata de una cantaora. Qué bonita palabra, cantaora, ¿eh? Cantaora. No sé. No tienes ni idea, ¿no? Me decí, yo qué sé. Lo que mi abuela me dice, se me espantó a que diga, yo qué sé. Has dicho varias cosas, Rafa. Y me decí, de se me espantó a mismo. Y de ellas solo he entendido, yo qué sé. Isabel Pantoja. Y yo qué sé. Isabel Pantoja, ¿no? Eso mismo. Comprobación. Estrella Morente. Una cantaora. ¿Eh? La conozco. Que no la conoces, ¿no? Vamos. Bueno, Rafa, pues un fuerte abrazo, querido. Adiós. Hasta luego. Esta juventud, de verdad, está fatal. Bien, vamos a ir a por una próxima llamada telefónica. ¿Estás quieta? Y una siguiente imagen que será ya la imagen número one, bueno, la cuarta imagen de la tarde, ¿vale? En este martes 9 de diciembre. Bien, el 957-940111, el teléfono para participar. ¿A dónde va? Que yo no me puedo aupar más. ¿Eh? Voy a estar ahora sí. ¿A dónde va? Decirle algo a esta, ¿eh? Que me está vacilando demasiado con la cámara hoy, ¿eh? Hola, buenas tardes. Ah, que no, que se ha cortado la comunicación. Me espero por otra... O sea, que me paséis otra llamada telefónica. Bien, 957-940111. La cuarta imagen es de una persona... bastante peculiar. ¡Hola! Hola. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, bienvenido. Sí. Eso. ¿Te pongo la imagen? Sí. Venga. ¿Quién es? Rocío Jurado. Rocío Jurado, ¿estás seguro de ello? Yo qué sé. Podría ser, ¿no? Claro. Como una ola, mi amor, llegó a tu vida. Como una ola. Cantaba ella, ¿no? Claro. Cantaba esa copla Rocío Jurado. Comprobación, por favor. ¡Oh! Bueno. Espitita Ridruejo. Venga. Esta muchacha es una que ve mucho a la Virgen y habla con ella. Efectivamente. Bueno, venga. Pues nada, hasta luego, ¿eh? Venga, hasta luego. Adiós, Manuel. Pitita Ridruejo, que utiliza unos... lleva luces, unos peinados muy complicados, ¿no? Muy esponjoso, con mucho volumen, una cosa muy extraña, unos pelos muy eso. Pitita Ridruejo, que, como decía, ella habla con la Virgen, como que además ha escrito varios libros que hablan de eso, de la Virgen. ¿Te quieres poner con la cámara en condiciones? No, ahí tampoco, ¿eh?
Me están mosqueando. Ahí está la combinación, por cierto, un momento, que estoy viendo que este número está aquí. Esta casilla está un poco. Ahora, que estaba un poco levantada. Dígame si se va a ver un poco el número. ¡Hola! Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablo? Con Azahara. Azahara. Vamos a intentarlo con la imagen, ¿no? Vamos. Vamos a verla. Venga. Imagen en pantalla, por favor. ¿Quién es? ¿Qué? ¡Afu, niña! Voy a decirte que. ¿Qué pista te doy ahora yo para que tú. Pues para que se pone gorro. Para salir en televisión. Pero... Un gorro blanco. Se acabó el tiempo. Que además se ve ahí que está como con un gorro blanco, ¿no lo ve? A ver, ¿quién puede ser? Parece también que tiene barba. Parece, ¿no? Parece, yo qué sé, pero. Arguiñano. Arguiñano, comprobación. Sí. Es Carlos Arguiñano, ese hombre que se ha forrado, pero a base de bien, con las cosas de la cocina. No veas tú cómo está montado este hombre. Qué envidia me da Carlos Arguiñano, de verdad. Se lo pasa bomba y encima gana un pastón. Es tremendo. Bien, vamos a apuntarte. ¿Tu nombre completo era? Azahara Castaño. Castaño, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Azahara Castaño. El número 5, ¿vale? Vale, Venga, hasta hasta luego. luego. Azahara Castaño acertó, se trataba de Carlos Arguiñano, efectivamente. Y vamos a por la última imagen que tenemos ya lista en nuestro bonito juego de imágenes. Imagina. Y última llamada telefónica en esta sección del programa. Faltaría más, luego hay más. Claro. Hola, Hola, ¿con quién hablo? Enrique Martínez. Antonio, ¿no? Enrique. Enrique, menos mal que. Vamos, acierto siempre a la primera, por las narices. Enrique, Sergio. te voy a poner la última imagen, ¿vale? Venga. A por ella vamos, atención. ¿Quién es? El cantante Eduardo. Esta muchacha, una muchacha un poquitín extravagante, Agatha ella. Ruiz de la Prada. ¿Cómo? Agatha Ruiz de la Prada. ¿Estás seguro? Me lo imagino. Por los colores. Y por lo que he dicho yo, extravagante, ¿no? No, yo lo sabía antes, pero quería saber si era cantante. Ah, o sea que no me estaba escuchando, ¿no? Bueno. A ver, comprobación, ¿es Agatha Ruiz de la Prada? ¡Sí! Es Agatha Ruiz de la Prada, efectivamente. Lo que yo decía que es un poquitín extravagante y que, bueno, muchas veces en los desfiles de modelos luce unos modelitos que no se los pone nadie, pero bueno, quedan muy divertidos. Enrique Martínez, número 6, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Luego. Bueno, pues así de esta forma cerramos ya el juego de imágenes Imagina. Son las 7:45 minutos, o lo que es lo mismo, las 8 menos cuarto. Llega el momento impactante, atención, del juego de Eroski. Recuerdo que a continuación nuestro querido compañero Kiko va a charlar con el jefe de área que corresponda. Me parece que hoy continuamos en la sección de juguetes en Eroski. Bueno, pues muy pendientes a lo que van a comentar Kiko y su invitado sobre los juguetes de Eroski, porque después yo haré preguntas, sobre todo lo que digan y sobre todo lo que se pueda ver en pantalla, haré preguntas. Y entregaré numeritos a aquellas personas que acierten las preguntas que formule después. Es el juego de Eroski. Ustedes, si se acercan hasta aquí, hasta esta sesión, hasta este bazar de juguetes, también tenemos indicado perfectamente en todas las estanterías, ¿no, Manuel?, el precio de adquisición de este juguete, por ejemplo, que tenemos aquí, está el Mr. Potato, con o sea, el precio normal, el precio al que se puede adquirir cualquier persona y el precio si usted dispone de esa tarjeta que Manuel nos está explicando. En todas las sesiones, o sea, perdón, en todas las estanterías, a pie de cada juguete, Sí, ¿no? efectivamente, nosotros para que el cliente no tenga que coger su calculadora y saber el precio definitivo, Eso siempre son. pues va a encontrar el precio anterior y el precio nuevo si pagará con la tarjeta Consumer y que realmente pueda ver el ahorro importante que tiene al final de la compra. O sea que igual que las demás sesiones que hemos estado antes, Eroski una vez más se vuelve a preocupar
pues eso, de la comodidad del cliente, ¿no? De que llega hasta aquí, en este caso, pues no tenga que agarrar su calculadora y ponerse pues a calcular ese 10% del que ustedes se pueden beneficiar. Solamente, como ha dicho Manuel, viniendo aquí y obteniendo esa tarjeta de Eroski. Se llama la tarjeta Consumer. Consumer. ¿No? Consumer. Tarjeta Consumer. Bien. Y por último, a mí me gustaría hablar un poquito pues de un producto estrella, en este caso de un juguete estrella, de ese juguete que todos los años, o que este año, por ejemplo, para que usted me dijese cuál es. ¿Cuál es el producto que más se viene buscando, que el cliente va, que la demanda es en aumento? Bueno, en principio, hasta ahora, lógicamente, la compra no ha hecho más que empezar en el tema de juguetes, pero siempre hay determinados artículos que ya apuntan a que van a destacar, ¿no? Y pues como casi siempre en muñecas es la Barbie del año, y este año la Barbie el Lago de los Cisnes. Barbie el Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, que será todos sus complementos, la carroza, el unicornio, todos los complementos. A pesar de ser un hombre, por supuesto, está muy puesto en todo este, ¿no? Por supuesto, aparte de, por obligación profesional, tengo hija y lógicamente me hacen estar al día. También otro tipo de muñeca, las Bratz, como siempre. Y luego todos los complementos que han salido con arreglo a la película de Hulk, Megapuño de Hulk, la jaula de Hulk, que para los niños, en este caso hemos tocado a las niñas, ahora los niños, es un poco lo que está más en moda. Más de moda, ¿no? Sí. Bien, y luego, y ya para terminar, vamos a hacer referencia a ese juguete que siempre se viene buscando, que es un tras año, pues a lo mejor van cambiando lo que es un poquito pues el envase y tal, pero que no deja de ser el mismo. Antes comentamos que, por ejemplo, el Monopoly viene siendo un juego de mesa que se sigue buscando aquí en esta sesión. ¿Hay algún otro o ese? En fin. Sí, como siempre ya hemos comentado que todo el tema de Playmobil, que son juguetes de siempre, Barco Pirata, La Granja, y luego en juego de sociedad están los clásicos de toda la vida, ¿no? El Pictionary, el Trivial, el Tabú, con independencia de los que se van incorporando cada año, pero siempre hay juguetes tradicionales, los radiocontroles, esos son de siempre, cambian el nombre. Este año está de moda el Peugeot, el año pasado sería el Citroën Sara, pero los radiocontroles y las pistas de Scalestri son de los clásicos, que además las pistas cada día se están consumiendo más y se están demandando más. Bueno, que tenemos de todo aquí en esta sesión de juguetes, claro que sí, y que además pueden ustedes disfrutar, una vez más decirlo, de esa promoción del 10% de descuento adquiriendo su tarjeta Consumer, que si no la tienen aquí los compañeros en el bazar, en juguetería, se la van a resolver en muy poquito tiempo. Rafa, que si tienes que comprar algo, que te acerques aquí a la sesión de juguetes, para un sobrino, para ti, ¿por qué no? Y que ya sabes, que disfruten de los mejores precios, en este caso, de aquí, de Eroski. Nos vemos. Hombre, yo en mi interior llevo un niño, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los juguetes, pero nadie me regala nada. Me echan carbón, efectivamente, como dice aquí Jessica, que está con la cámara, ¿no? Pero estoy ya un poquitín cuajadito, ¿no? También, es verdad. Más viejo que un nudo ya. Bueno, para algún sobrinito eso, pues es que mis sobrinos son también muy mayores ya. Uy. Bueno, todavía me queda una así pequeñita, pero los demás están ya muy cuajados. Bueno, vamos a por las llamadas telefónicas en el juego de Eroski. ¿Qué? ¿Habéis estado pendientes de todo lo que se ha visto y se ha dicho? ¿Sí? 957-940111. Vamos a hacer preguntas y entregar numeritos para el sorteo de regalos, los regalos de la semana. Recordemos que en nombre de Eroski regalamos por segunda semana consecutiva 4 lotes navideños. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Bien. ¿Te quieres estar quieta, Jessica, con la cámara? Qué mareo, de verdad, ¿eh? Sí. Espérate un momento, que se me han caído unos papelitos. Uy, ahora verás tú, me va a dar un tirón en la espalda y me voy a quedar en postura tipo alcayata. Uy, estoy mayor ya, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Un síntoma de que ya estoy algo mayor es que me han ofrecido trabajar este año de Papá Noel. Sí. Es una pena, hemos estropeado los cuerpos. Bien, vamos a hacerte, Rafa, la primera pregunta. ¿Cómo se llama? ¡Ay, que me caigo! Ese simpático muñequito que ha aparecido en los primeros instantes del reportaje que hemos visto y que tiene un precio estupendo, por cierto. ¿El Barbie Plutón? ¿Eh? ¿El Barbie Plutón? No, espérate, te voy a hacer la pregunta mejor. A ver, no quiero yo, es que, pobrecillo, me da cosa, te quiero dar un número, hombre.
Es un muñeco que tiene así bigote y tiene... Tiene un sombrero también, ¿no? Sí. Y una nariz muy gorda. Mm. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ay, no me digas que no te acuerdas. Es que yo no puedo decir nada más ya. ¿No? No. Ay, qué mal rollo. No te acuerdas, ¿no? No. Bueno, pues un besito, ¿vale? Ya. Hasta luego. Yo quería darle el número al muchacho, de verdad, ¿eh? Y además le he dado muchos datos. Pues vamos a por la próxima llamada telefónica y hago la misma pregunta. Un 10% de descuento con la tarjeta Consumer en un montón de juguetes, ¿eh? Y está muy bien. Que ahora se va una pasta con los juguetes y en el Oski se da mucho menos, pero mucho menos. Hola, buenas tardes. Me espero un segundito, no importa. Sí, no. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Encarni. Encarni, ¿desde dónde me llamas? Desde La Margarita. Bueno, Encarni, ¿cómo se llama ese muñeco del que estamos hablando? Vamos a ver. Sé de qué muñeco me habla, pero no me acuerdo ahora del nombre. Uy. Sé que cuál es porque lo tiene mi niño. ¿Lo tiene? Se le pega la nariz, después cambia. Creo que no me acuerdo ahora del nombre del muñeco. Ese, ese. Tiene que decirme el nombre. Ay, ay, a ver. Qué nervioso niño, me estoy poniendo. ¿Te acuerdas? Me estoy poniendo tan nervioso que mira cómo me mezco. Ay, ¿qué pasa con el reloj, Jessica? Que vamos tarde ya, que no lo sabes, ¿no? No me acuerdo. Bueno, pues un besito. Ahora es por eso, porque lo tienen, pero no me acuerdo cómo se llama. Pues un besito. Hasta vale, luego, gracias. Adiós. Bueno, pues yo voy a hacer otra vez la misma pregunta, que me estaba enrollando con esta llamada telefónica. ¿Qué es lo que pasa, Jessica? Que tiene que pasar a la siguiente llamada telefónica, ¿no? Claro, porque si no lo sabía, ¿no? Tengo que pasar a la próxima llamada. Es que estaba aquí yo hablando con la mujer y digo, a ver si se acuerda la pobre, hombre, que está ahí que lo sabe, pero no me lo dice. Oye, esto se mueve mucho, el chirimbolo este. Ahora se me oye otra vez, ¿no? Es que no se me oía. Porque le he dado una patada al cable del micrófono. Es decir, hola. Seguimos con más llamadas telefónicas. Hola. Hola, Rafa. Hola, no te escondas tanto. ¿Eh? Que no te escondas tanto que no te vemos. ¿Que no haga el qué? Esconderte. Que no, es que se me ha caído una cosa y no pues se me escuchaba. Que le he pegado una patada al cable del micrófono. Pero aquí también venden peluca. ¿Quién habla ahora? ¿Qué estás poseída? A mí no me habléis con voz extraña que me da miedo. ¡Hoy! Pero no era una mujer, como luego un hombre, me da miedo. Vamos, que parece la niña de exorcista, de verdad, ¿eh? Venga, bueno, Rafa. ¿Cómo te llamas? Aurora Vaca. ¡Calvo! ¿Cómo se llama el muñeco? Venga, el muñeco es el Mr. Potato. ¡Hombre, ya era hora! ¡Mr. Potato! Eso es correcto, querida. Vamos a apuntarte, ¿no? Venga. Si quieres, si no, no, ¿eh? Sí, sí quiero. ¿Aurora? ¡Garbo! Uy, ¿quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? Ese ha sido mi nieto. Dile que se va a enterar, ¿eh? Entérate. Que lo tengo ya apuntado aquí. En la lista negra. Eso es. Dime tu apellido, Aurora. Aurora Vaca. El número 7, ¿vale? ¡Ay, qué bien, mi número! Pues, ¿qué pasa? Venga. Hasta luego. Adiós. Estos niños de hoy en día están tan sueltos. Bien, vamos a por la próxima llamada telefónica y tendré que hacer otra pregunta. ¿Qué quieres, Jessica? Los borrachos y los niños lo único que dicen la verdad. ¿Qué insinúas con eso, Jessica? Te voy a dar un capón y te voy a dar, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Dolores. Dolores, bienvenida, ¿eh? Bien hallado. A ver, muchas gracias, hija mía. Te voy a hacer la siguiente pregunta de la tarde, ¿vale? Vamos a ver. Mira, al comenzar hemos visto a Mr. Potato y hemos visto dos precios. Uno, el precio antes del descuento del 10% y otro... Después. El precio después del descuento. Pues yo quiero que me digas el primer precio, el de antes del descuento. 19,95. Correcto, sí, señor. Has estado pendiente. Sí, muy bien, claro que sí. Voy a apuntarte, me dijiste que eras... Dolores Álvarez. Dolores Álvarez. Pues número 8 para ti, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga, hasta a ti luego. Por llamarnos. Hasta luego. Estamos con el juego de Eroski aquí en PTV, en Jugar por Jugar. Tengo más preguntas, tengo más preguntitas. La, la, liero, la, la, la. 957-9401-11. ¿Sí, querida Jessica?
la comprobación. Ah, que ponemos comprobación y todo. ¡Uy, qué emocionante! Pues sí, fíjate, ahí está, 19,95 y el precio posterior, 17,95 con el 10%. ¿Eh? ¡Uy, qué emocionante! Está hoy Penny, nuestra chica de control, muy al quite, que solo hace una vez cada 3 o 4 meses. ¿Eh? Pero bueno, de vez en cuando tiene ya su... ¿Qué está como? Que está hormonando y eso le hace que se debilite todo su cuerpo, ¿no? Ya está. Que me está aquí Jessica apuntando cosas. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Juana. Juana, pregunta, ¿no? Vamos a ver. Hemos visto unos muñecos muy graciosos, muy simpáticos. Sí. Que aparecían en un programa de la tele en Barrio Sésamo. ¿Quiénes eran? Son dos. Oí Rafa, ahora me acuerdo. Que sí, que uno era largo, Pla, y otro, ¿no?, más bajito. Uno se llamaba Pla, ¿no? Uno era muy enterado y el otro un poco tontito. Mujer, sí, si han estado un montón de tiempo en la tele. Pla y... Ahora me acuerdo, Rafa. ¿Eh? Que no me acuerdo. Ay. Bueno, pues un besito. Vale. Hasta luego, querida. Ay, que ya no puedo decir nada más después de las pistas que ya he dado. Comprendéis, ¿no? Pues, ¿de qué muñequitos estamos hablando? Que han aparecido en el reportaje, ¿eh? Sí, 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 han aparecido, por supuesto. Próxima llamada, 957-9401-11. ¿Vamos a por ella? Vamos a por ella. Hola. ¿Me espera un segundito? Pues me espera un segundito, no pasa nada. Estamos con el juego de Eroski. Recuerdo que ahora, en esta época, en Navidad, en Eroski, también vas a ahorrar muchísimo, porque la calidad de siempre continúa y los precios también. Ahorra también en Navidad, en Eroski. Hola, buenas tardes. Nada, que me espero otro segundo. Bueno, pues nada. ¿Tenemos problemas con la línea telefónica? No. A ver si nuestra anterior comunicante no ha colgado bien el teléfono, que lo compruebe. Porque a veces ocurre esto, es una tontería, y se incomunica la cosa. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Agustín. Agustín, ¿por qué estás tan serio, Agustín? Agustín, ¿qué? ¿Que por qué estás tan serio? No. Ah. Bueno, pues, a favor de tirar la cámara para atrás, Jessica, que te voy a dar un capón. Echa la cámara para atrás. Bien, te voy a hacer una preguntita, ¿no? La misma que he hecho antes. ¿Cuáles son esos dos muñecos de los que hablamos? Epi y Blas. Epi y Blas, correcto, sí, señor. Bueno, pues dime tu nombre completo, Agustín. Agustín García. ¿Gallego? García. García, García. Agustín García. Número 9, Agustín, ¿vale? Vale. Hasta luego. A ver, mira, ahí están. ¿Ves los muñecos? Epi y Blas, efectivamente. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós, Agustín. Epi y Blas. A mí me gustaba mucho Epi y Blas. Pero me gustaba más el Blas que el otro más bajito. Era... Sí, ese era Blas. ¿O era Epi? No, sí. O... Ya estoy yo confundido. ¿Epi era el amarillo o el naranja? El largo era Epi. Vamos a ver, Epi era el que era más listo. Epi, no, Epi y Bla era el más tontito, que siempre metía la pata y siempre que nunca se dormía, cuando salían las imágenes de la habitación, en la cama, los dos durmiendo, y el otro siempre decía algo. Epi, Epi, que estoy pensando yo, que no sé yo qué hacer, porque... Y que hablaba así, de esa forma. Hola, buenas tardes. Me espero de nuevo un segundo. Estoy empezando a ponerme nervioso. O dos segundos. Bueno, Agustín ya tiene el número 9. Tengo más preguntas listas, alguna más, para continuar entregando más números en el juego de Eroski, que un día más hemos estado en la sección de juguetes. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Martín. Martín, bienvenido, ¿eh? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? De Córdoba. ¿Desde qué barrio? La Fuensanta. Muy bien, Martín. Pues te voy a hacer la siguiente pregunta. Fíjate que ha dicho el jefe de área, Eroski, el área de juguetes, que entre los juguetes estrella hay uno que es de una muñequita que lleva todos los complementos y demás de un lago, no sé qué, ha dicho. ¿De qué muñeca estamos hablando? Hay que decir la muñeca y lo del lago y... En fin. De la Barbie. Barbie y el lago de los cisnes, ¿no? Y el lago de los cisnes, efectivamente. Barbie y el lago de los cisnes. Lo he puesto muy fácil, ¿no? Pues sí. Pues sí, creo que sí. Voy a apuntarte, me dijiste que tu nombre era Martín y el apellido... Serrano.
Martín Serrano, número 10, ¿vale? Ok. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y tiempo para un par de llamadas más en el juego Veloski. Vamos a ir a por la próxima. Voy a hacer una pregunta muy fácil también ahora, más facilísima. Tan fácil que da hasta coraje ver lo fácil que es la pregunta, ¿eh? Muy fácil, ¿verdad? Por cierto, que mi sobrina me ha hecho este fin de semana que le compré una muñeca de esas que han mencionado antes, no una Barbie. Ha mencionado otro tipo de muñecas, el encargado de juguetería en el Oski. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿recuerdas tú el otro tipo de muñeca que ha mencionado el encargado de juguetería del Oski? Brad, que por cierto, son unas muñecas que tienen un cabezón tremendo, ¿no? Y la boca muy grande también. Y la boca muy grande, se ponen de moda unas muñecas muy extrañas. Pues mi sobrina me ha hecho que le compre este fin de semana la Bra esquiadora. Con todos los complementos, la muñeca vale una pasta. Pues ya verá. Pero en el Oski está más barata, ¿eh? Sí. Yo es que la he comprado en otro sitio porque me has pillado fuera de Córdoba. Y entonces, pues claro, es lo que pasa. ¿Tú me entiendes? Pero estamos ya aquí en Córdoba, yo hubiese ido a el Oski. ¡Está claro! Está claro más que el agua. Bueno, pues nada, vamos a apuntarte. ¿Tu nombre es? Isabel Muñoz. Isabel Muñoz, con el número 11, Isabel. Vale. Te apunto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues nada, la muñeca Bra también la tiene en el Oski. Y a precios muy interesantes, ya sabes, tienes la tarjeta Consumer con un 10% de descuento, que es una cosa muy importante. ¿Te quieres estar quieta, Jessica? Es importante lo del 10% de descuento. 10% de descuento con la tarjeta Consumer en Groski. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Paco. Paco, bienvenido. Han hablado en la entrevista del Scalectris, ¿no? Sí. Y de que el año pasado la marca de moda en el Scalectris era Citroën. Y que este año hay otra. ¿Cuál? Pues... ¿Es el Santia, puede ser? No, 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 vamos a ver, que no es Citroën, es otra casa distinta. Pues no sé. ¿Podría alguna por probar suerte? La Renault. Renault, no es Renault. Bueno, un saludo. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. La misma pregunta a la próxima llamada, que va a ser la última, se acierta, ¿eh? Scalectris, según nos han dicho de Zelowski, el año pasado pues tenía Citroën, con los coches de Citroën y demás, y este año trae como novedad pues los coches de otra casa también muy conocida. ¿No? Y no digo más. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Toñi. Es Peugeot, que efectivamente. Además, otra cosa, Rafa, comprando aunque sea con el 10% para pagarlo en 3 meses sin intereses. Anda. Que tú lo sabes perfectamente. Hombre, porque es que yo la tengo. La tengo desde el principio de que empezó el Eroski aquí en Córdoba, la tengo la tarjeta y me va divinamente. O sea que todos son ventajas, ¿no? Sí, sí, sí. Si la pagas en 3 meses y sin intereses, lo pagas cómodamente. Pues yo mantengo. Y encima te hacen el 10% de tú. Pues ya está. Es que de verdad es un gusto comprar de esa forma en Eroski, de verdad. Sí. Una maravilla. Bueno, Toñi, pues te voy a apuntar, ¿no? Vale. ¿Y apellido? Reina. Reina. Hasta luego, Reina. Adiós, que no lo tengo, corazón. El 12. Gracias, cariño. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues a Toñi Reina le damos el número 12, que además ha añadido más información sobre la tarjeta Consumer, 10% de descuento y puedes pagar tus juguetes en 3 meses sin intereses. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir más. Mañana volveremos a Eroski con Kiko. Y ahora pasamos ya a la parte final de este programa, que es la combinación. Bueno, pues en la combinación, como siempre, tenemos 6 números ocultos del 1 al 50. Aquí hay 6 casillas, hay que destaparlas las 6. Si alguien lo hace, se va a llevar un viaje para 2 personas a Palma de Mallorca o a las Islas Canarias, como hizo la pasada semana Elizabeth Caballero, que tuvo una suerte tremenda. 957-940111. Recuerdo que nos dices un número, si aciertas lo destapamos, por supuesto, para que lo veas, y tienes opción a decir un segundo número y así consecutivamente. Que no aciertas más números, pues te entregamos un numerito para el sorteo de los regalos de la semana. Que aciertas todos los números, te llevas el regalo del viaje para 2 personas sin sorteo. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Diego. Diego, dime un numerito para empezar. El 13. El número 13, tengo que decirte, Diego, que no está. ¿Vale? Vale. Hasta luego, Diego. Hasta luego.
Como siempre, como cada día, vamos a atender 12 llamadas telefónicas, ni una más ni una menos en la combinación. Vamos a por la segunda llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Antonio. Antonio, bienvenido. Bien hallado. Gracias, vamos a por un numerito. El número 4. El número 4, tengo que decirte, Antonio, que tampoco está. Tampoco está. Tampoco está. Vale, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tenemos ya el 13 y el 4 que no están, pero aquí hay 6 números que sí que están. Pues dime los que están, ¿no? ¿Para qué vas a decir los que no están? Pues dime los que están, claro, claro. 957-940111, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, dime un numerito. El 21. ¿El 21? Sí. Oh, ¿lo que ha dicho? Pues no está. ¡Ay, qué mal rollo, Isabel! Un beso. Otro para ti, querida. Hasta luego. Bueno, pues tenemos ya, adiós, el 13, el 4 y el 21 que no están y más llamadas telefónicas en el 957-940111. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me espero un segundo. Otro más. Hola. Hola. Muy buenas. Buenas. ¿Con quién hablo? Con Manoli. Manoli, dime un numerito que esté. El 25. ¿Cuál? El 25. 2-5, 25, ¿no? El 25 no está. Mira que te he dicho que me dijera uno que estuviera. Ay. Bueno, un besito. Bueno, venga, hasta luego. Tenemos el 13, el 4, el 21 y el 25. 4 llamadas telefónicas que llevamos y 4 números que no están y que no hay que repetir más, ¿eh? No, hay que repetir más, me da mucho coraje. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Juani. Juani, bienvenida de nuevo. Vamos a ver. Dime un numerito. El 6. ¿El 6? El 6, ¿no? No está. El 6 sí está. Ah. Está aquí. Mira. ¡Hala! Mira, vamos a por otro. Vamos a por otro. El 12 es... ¿El 12? ¿El 12? Sí. ¿El 12? El 12 no está. No, no, ese no está, no está. Pues ya está. Bueno, pues vamos a apuntarte porque como has acertado un numerito... Vale. A ver, el número 13, el de la buena suerte. Ay, para ti... Ay, muy bonito, me gusta. Y ya está. Dime tu nombre completo. Moreno. Juani Moreno. Juani, suerte. Gracias. Venga, hasta luego. Vamos a por la siguiente llamada telefónica. Nos quedan 7 más. Hola. Buenas tardes. No me contesta nadie. Me siento incomprendido como Calimero. A ver, ahora sí, hola. ¿Rafa? Sí. Soy Toñi. Hola, Toñi, ¿qué tal? El 7. ¿El? 7. ¿7? Sí. ¿7, no? Sí. Y luego vaya que no me entere yo bien y... El 7 no está, Toñi. Bueno, vale. Un besito. Igualmente. Hasta luego. Cuidado. Ay, Dios mío, no están ni el 13, ni el 4, ni el 21, ni el 25, ni el 12, ni el 7. 6 llamadas más. Y el 6 sí está. Que la tenemos ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Juana. Juana, dime un numerito. Pues... El 9. ¿El 9? No está. No está, efectivamente. Vaya, por hasta Dios. Luego. Vale. Adiós. No están ni el 13, ni el 4, ni el 21, ni el 25, ni el 12, ni el 7, ni el 9. ¿Vale? Vale. 5 llamadas más y esto se acaba. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Katy. Katy, bienvenida. Gracias. Dime un numerito. El 30. El 30. Un número redondo. Pero no está. No está, Katy. Un besito. Adiós. Hasta luego. El 30 tampoco está. Voy a dar el repaso, ¿vale? 13, 4, 21, 25, 12, 7, 9, 30. Son los números que no están. 4 llamadas más. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Cristina. Cristina, querida, dime un numerito que esté. Pues me están diciendo por aquí que el 10. ¿El 10? Sí. Pues dile a lo que te ha dicho que dijeras el 10 que no está. ¿Que no está? No. Venga, hasta luego. Te queda muerta, ¿no? Sí. Bueno, un besito. Adiós. Hasta luego. No está. A ver... Sí, 3 llamadas más. Eso es, 957-940111 y tan solo tenemos un número fuera. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Rafa. Dime un numerito. El 42. 42. No está. No está. Venga, adiós. Hasta luego. 42 no está, no está. Yo no sé por qué tenéis la manía, mucho coraje,
Decidme números que no están. Sí, lo fácil que decir números que están, pues, no, pues nada, los que no están, siempre. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pepa. Inma, dime un numerito. El 17. ¿Cómo? 17. El 17, 17, ¿no? Pues tampoco está. ¡Uf, qué coraje! Yo toda la tarde llamando. ¿Eh? Toda la tarde llamando y no cojo línea. Ella es lo que pasa. Y ahora encima fallo. Es horrible, ya lo sé. te comprendemos y te compadecemos en tu drama humano. Vale. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós, querida. Y la última llamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, 11 llamadas llevamos. Y la última es esta, la que viene ahora. Hola. 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 ¿Cómo te llamas? Luisa. Luisa, dime un numerito. Rafa. Dime. Si tú supieras que me parece que has comido hoy lengua. ¿Cómo? ¿Hoy has comido lengua? ¿Por qué? Que hablo mucho, ¿no? Déjame. Has estado todo el fin de semana callado y ahora te estás aprovechando, ¿eh? Es verdad. Es lo que pasa. Joder. yo quiero el 1. ¿Eh? El 1. ¿El 1? Mm. ¿Para qué dice el 1? Yeah. Porque no está, digo. Vale, bueno. Pues ya está. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Vamos a ver los números que estaban. Aparte de este, que ya sabemos que está, el 6. En la casilla 1, el 49. En la 2, el 18. En la 3, el 43. En la 4, el 34. En la 5, el 6, que ya lo sabíamos. Y en la 6, el 31. Esta es la combinación completa. Ahí la tenéis. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 7, ¿de acuerdo? Volvemos con Jugar por Jugar mañana. Hasta entonces, feliz tarde, noche. Adiós.